Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telenutrir por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Cuatro temas muy interesantes son los que vamos a abordar en esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que suscribáis a nuestro canal y que activéis la campanita, además de que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. También os invito a que nos visitéis en Facebook, Sector Primario Telenutrir. Os decía que vamos a abordar cuatro temas muy interesantes. Recuperamos una entrevista que le realizamos a dos cocineros de reconocido prestigio en Andalucía. Se trata de Enrique Sánchez y Sergio Garrido, en la que ellos hablan de su apuesta por el pescado y el marisco fresco y también por los alimentos de proximidad. Este otoño disfruta de mis mangos solos, en ensaladas o en batidos. Hay miles de posibilidades. Consume producto español, consume producto de cercanía. Bueno, pues realmente no es que ofrezcan posibilidades, ofrecen muchísimas posibilidades, porque tanto el marisco como la verdura tienen una paleta o una gama de sabores muy amplia, entonces eso te permite dar mucho juego. Lo que ocurre, que yo siempre digo, que te permiten, sobre todo en el caso del marisco, dar muchos caminos de cocción, pero poco tiempo, porque al final el marisco es un producto que prácticamente con mirarlo ya está en su punto idóneo. Incluso algunos en forma de tartar se pueden consumir crudo. El mundo de la verdura es otra cosa, el mundo de la tierra, de la huerta, ahí tenemos colores inmensos, tenemos sabores, texturas, tenemos diferentes puntos de cocción, tenemos verduras que hay que cocinarlas muchísimo para que se queden tiernas, pero al final yo creo que, al menos en esta tierra, en Andalucía o concretamente en Granada donde estamos, con la huerta de Granada y con lo que nos da el mar de Granada, yo creo que podríamos cocinar 365 días al año, dos comidas al día y no repetir comidas, o sea, ir variando cocciones y variando combinaciones. Se suele decir que la música no se agota, que siempre se está creando música, siempre se está componiendo. Bueno, en esta despensa simplemente que tenemos aquí detrás, hay más ingredientes que notas musicales. Por lo tanto, vamos a confiar en que también combinando todos esos ingredientes podemos tener una infinita variedad de recetas. Bueno, pues la verdad es que el tesoro de nuestra tierra, ¿no? Que decir que no entenderíamos Andalucía sin todos esos kilómetros de costa, una tradición pesquera de que yo mismo puedo presumir que desde mi abuelo, que era pescador, y bueno, pues tener ese mar tan limpio y tan cercano y tener ese producto en minutos prácticamente en tu restaurante es un lujo que tenemos. Apostar siempre también por el pescado, ¿no? Porque parece que la gente se olvida un poquito del pescado, siempre acudimos más a la carne, cuando quizás el pescado es una fuente de proteína y de nutrientes mucho más natural quizás que la carne. Pues simplemente porque los peces en su mayoría se crían en el mar, en un mar abierto, ¿no? Mientras que sin embargo la carne que nos comemos, pues bueno, está criada en granja, ¿no? Claro, como bien dices, prácticamente cuando hablamos de agricultura o de ganadería se dice, bueno, esta ganadería es ecológica. Del mundo de los peces no se suele decir, porque el pez prácticamente se cría de forma ecológica, comiendo lo que encuentra. Yo el caso de los peces, fíjate, es curioso porque en la cocina también nosotros hemos evolucionado. Cuando uno empieza, lo más fácil es cocinar carnes. ¿Por qué? Porque son duras, te permite manejarlas, le das la vuelta y no se rompen. Sin embargo, el mundo de los pescados es mucho más delicado. Conforme vas aprendiendo de cocina, te vas sintiendo más atraído por el mundo de los pescados, porque quizás es más sutil, tiene unas connotaciones de sabor, unos toques de sabor mucho más delicados, pero es que vamos más lejos. Y bien lo decías tú, me lo comentabas en la pregunta, al final el pescado, estamos hablando de fuente de proteína y no tiene la grasa, digamos, entre comillas, que de la carne siempre nos quejamos, es que tiene mucha grasa el pescado. De hecho, yo soy padre y siempre se suele decir, oye, que los niños al menos coman un par de veces pescado a la semana. ¿Por qué un par de veces? ¿Por qué no cinco? No hay problema en que se coma una salchicha, pero pues vamos a apostar por el producto del mar, que al final lo tenemos ahí, es nuestro, es cercano, ¿por qué no? ¿Cómo veis vosotros que está evolucionando el consumidor? Cuando va a un restaurante, por ejemplo, va pidiendo cada vez más pescado. ¿Le cuesta todavía un poco de trabajo? Porque siempre los consumidores somos un poco más de carne que de pescado, ¿no? Bueno, al final casi todo en la gastronomía son modas, ¿no? Creo que pasamos de tener una moda carnívora totalmente, ¿no? De que se ponían las carnes maduradas, las carnes rojas sobre todo, ¿no? De que era así. Siempre decía, si no vas a un restaurante y te comes un chuletón, es como si no hubieras comido. Creo que eso está cambiando mucho en la forma de comer y como cualquier sociedad, si cambia su forma de comer, cambia su forma de ser.
acabo de comentar que el pescado es un poco más delicado que la carne, ¿por qué? El pescado delicado en cuando hablamos de formas de cocción. Tú coges un entrecot de 4 dedos de gordo y lo echas en una parrilla y si se te va un poco el tiempo, pues no pasa nada porque un minuto más o un minuto menos por una cara en una parrilla no la afecta. Eso, por ejemplo, con un langostino lo puedes hacer. O con un lomo de lenguado, un lomo de lubina, o un bacalao que se te pase la cocción. El pescado se suele decir que culinariamente te exige más atención, porque para conseguir el punto exacto es maravilloso, es como el arroz, pero como se te pase, digamos que no hemos triunfado. Entonces, es más delicado culinariamente hablando. En cuanto a formas de elaboración, después encontramos técnicas como para darle a los niños. Se puede hacer el pescado empanado, como se hace la carne. Yo soy un fiel defensor, yo me he criado en costa, yo me crié, aunque nací en Sevilla, pero me crié en Málaga, justo a pie de playa. Entonces, yo no concibo una alimentación sin olor a salitre o sin el pescado. Entonces, yo apuesto y defiendo la alimentación con mucho pescado, siempre. Y en cuanto a la cocina, ¿ha sufrido algún cambio, ha sufrido alguna evolución la forma de cocinar o de tratar el pescado y el marisco? Bueno, yo creo que por fortuna, esta moda, una de ellas era el mestizaje, la fusión y tal, y creo que siempre con ese cariño guiño hacia los vascos estamos aprendiendo a respetar nuestro recetario, nuestra cultura y nuestra tradición y respetarla. Teniendo un producto como tenemos es lo mejor que podemos hacer. Estamos en la Quisquilla. El nombre un poquito cambia, pero hace honor a la Quisquilla de Motril. ¿Tú conoces ese producto? Sí, tengo la inmensa suerte de conocer la Quisquilla de Motril y además yo lo llevo diciendo varios días desde que llegué a Motril. Si la Quisquilla de Motril no estuviera en Motril y estuviera, pues no sé, en una ciudad norteamericana o en una región del norte de Francia, o sea, diríamos, vaya producto que tiene esta gente, pues lo tenemos aquí y es nuestro. Y poco a poco, afortunadamente, ya hablas con compañeros cocineros del norte de España, restaurantes con estrellas, y te dicen, no, pues uno de mis platos es o un tartar de quisquilla, o la quisquilla simplemente la damos de aperitivo cocida para que... Yo creo que es un producto que al final él se va abriendo, en cuanto lo prueba, se va abriendo las puertas. Entonces, la función nuestra como cocineros o hosteleros es promoverlo, difundirlo, que lo conozca la gente. Al final, cuando gusta, repiten y vamos a intentar que repita mucha gente. No solamente del pescado, sino también es importante consumir productos de proximidad, ya sean frutas, verduras, todo lo que pueda acompañar a ese pescado en este caso. Bueno, el producto de proximidad te garantiza dos cosas. Primero, la calidad del alimento y también te garantiza el precio, ¿no? Porque si consumes de proximidad, estás gastando menos combustible, estás comprando cosas que están en la temporada que tienen que estar y que no tienen que venir, con todo el respeto, de Chile. Y bueno, pues eso te garantiza esas dos cosas. Un producto en pleno auge, en plena temporada, y un coste de traslado más barato. Por lo tanto, debería de ser bueno para nuestro restaurante. He hecho un pajarito a mí antes que en tu programa de cocina tiras bastante de pescado de Motril. ¿Por qué? Sí, bueno, tiro de pescado de Motril y de verdura y de agricultura. Porque Motril es una despensa maravillosa. Si es que vienes en coche y cuando vas llegando en coche es como un oasis, o sea, te encuentras rodeado de verde, baja la temperatura, todo está más fresco y al final tienes colores, tienes sabores, tienes textura. Y el pescado de Motril, pues mira, tiramos en el programa, porque es que me enrollo, y en el programa tiramos de Motril porque la respuesta te la voy a dar con un reto a todos los que nos están viendo: que visiten la lonja de Motril. Y cuando visiten la lonja de Motril entenderán por qué comemos y consumimos en Cometer mucho pescado de Motril. Hablamos de otra parte también, de la gastronomía, de los ingredientes que tú has comentado al principio. Vamos a hablar de las frutas y las verduras. Importante consumir productos de proximidad. Importantísimo. O sea, el producto de proximidad yo creo que tenía que ser asignatura obligada en los colegios. Enseñar a los niños no solo a comer, sino también a comprar. Porque cuando estamos consumiendo un producto de proximidad nos estamos asegurando, primero, que no ha sufrido un largo trayecto, lo que implica que el producto no ha perecido o ha sufrido daños en el transporte. Implica que lleva mucho menos tiempo fuera de la tierra, por lo tanto está mucho más fresco. Implica también que es de temporada. En la tienda de barrio, en la frutería, cuando tiene una chirimoya, es porque la chirimoya está en el huerto a 3 kilómetros... y la han traído en su producto, en su momento de maduración óptimo. ¿Y qué ocurre además? Que normalmente cuando el producto es de temporada hay más productos y bajan los precios. Por lo tanto tenemos calidad, tenemos precios y además, todo hay que decirlo, estamos ayudando a ese vecino
que tiene su tienda y que también al final va a repercutir en venir a tu restaurante a comer. Todo al final es una rueda, por lo tanto, es que yo creo que el producto de proximidad es que no da lugar a dudas, hay que consumir producto de proximidad, sí o sí. Estamos ayudando a ese vecino que tiene la tienda y estamos ayudando también a nuestros vecinos, que son los agricultores, que además últimamente lo están pasando un poquito mal. Y también nos ofrece el producto, al ser cercano, nos ofrece una serie de garantías alimentarias, porque son productos que constantemente se les analizan y se les realizan una serie de controles. Por supuesto, mira, yo tengo mucho trato con agricultores de aquí de Granada, mucho también por la zona de Castelldefels, y yo muchas veces se lo digo a ellos, si los controles que tenemos en la agricultura andaluza, o en este caso en la agricultura granadina, lo tuvieran en el resto del mundo, comeríamos verduras y frutas mucho más tranquilos. Aquí es, vamos, no te voy a decir que muchas veces es exagerado, pero puede llegar a ser exagerado, y lo cual es beneficioso para los consumidores. Tenemos garantía de que el producto está en su momento óptimo de maduración, pero tenemos garantía de que no ha sido tratado con elementos que sean perjudiciales para nosotros, porque al final tenemos que recordar que tanto las frutas, las verduras, acaban entrando en nuestro cuerpo, no las comemos, entonces vamos a procurar que sean sanas. Y podemos garantizar, y yo pongo la mano en el fuego 100%, a que aquí la agricultura tiene unos controles maravillosos que nos garantizan todo eso. Si vosotros utilizáis ese producto de proximidad, me imagino que animar a los consumidores, a todas las personas que cocinen en su casa, a que también lo hagan. Deberíamos de respetar que en verano se comen los pescados azules que están en verano, deberíamos de respetar que en invierno se toman los pescados que son de invierno, y deberíamos de respetar eso, que no tengan que hacer un pescado muchos kilómetros para llevar a tu mesa, que de vez en cuando comerte un salmón no está mal, pero deberíamos de consumir los que tenemos aquí en la costa de nuestro restaurante. Ya para finalizar, a nivel particular, ¿qué te parece a ti que se hagan iniciativas de promoción del consumo del pescado fresco y del marisco como esta? Bueno, como decía, con el kilómetro cero te garantiza comer proximidad, te garantiza buen precio, un precio justo que debería de ser para también el pescador, te garantiza ese buen estado y esa aportación nutricional, que creo que como sociedad deberíamos de pensar más en cómo nos nutrimos más que en cómo comemos, y bueno, en general, que nos beneficiaría al alma, al bolsillo y a nosotros como sociedad y como cultura. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Os contamos más cosas en este sector primario. Vamos a hablar durante los próximos minutos de la eficacia del uso de las feromonas para los cultivos de invernadero. David, estamos otra vez en el invernadero en el que ya estuvimos hace unos programas y tal. La planta ha crecido, pero además le habéis introducido al cultivo algunas novedades, ¿no? Cuéntanos qué es lo que habéis hecho. Sí, le hemos introducido la feromona en bicetuad, se llama. ¿Por qué tiene este nombre? Porque la feromona es como todo, está el macho y está la hembra. Supuestamente la hembra es la que anda dentro del invernadero y el macho entra buscando a la hembra. ¿Qué pasa? Que la feromona esta es ambisexual. Cuando la feromona macho quiere entrar, entonces prende un olor que huele a macho. Entonces no entra, se queda fuera. Y la hembra, al contrario, le llega el olor como si fuera hembra y se viene directo y se queda aquí pegado. Como si fuera hembra, no, como si fuera macho, ¿no? Sí, exactamente, que me he equivocado. Y viene y se queda aquí pegado. O sea, hay que ponerla más espesa. Se pone aquí una, ahí no, en el siguiente claro. Entre claro y claro se va poniendo una y otra no. ¿Esto lo habéis hecho vosotros antes o es la primera vez? No, es la primera vez. ¿Y qué tal está siendo el resultado? Ahora mismo sí le estoy viendo rentabilidad. Antes ponía las típicas feromonas que se ponían, que la traían y ponía unas plaquetas negras, que ahí sin embargo hay una. Pero claro, estaban todas siempre dentro. Entonces sí, se pegaban muchas, pero otras no se pegaban, se quedaban y seguían picando. De esta manera, el macho no entra y la hembra viene y se pega aquí directamente. Y no, ahora mismo es que no estamos viendo. ¿Y para qué plagas sirven estas feromonas?
Especialmente la tuta. Especialmente la tuta, que es lo que más daño le hace al tomate. Luego, aparte está el tri y lo otro, pero bueno, no. El tri y la mosca no llegan a hacer tanto daño como la tuta. La tuta es que se come el fruto, se come la mata y ya sin tomates prácticamente. Tenemos que recordar que vosotros no estáis en producción ecológica, estáis en residuo cero, pero residuo bueno, este sería también un paso más, probar sistemas de este tipo también son un paso más que os acercan más a la producción ecológica. Exactamente, exactamente, esta es una de las formas que te acerca más al tema ecológico, que es lo que hoy en día se lleva. Y nos has comentado que en este caso, sobre todo lo que hacéis es intentar con estas pegatinas, con estas feromonas, intentar minimizar los efectos de la tuta. Pero, por ejemplo, en otros cultivos también se podrían utilizar estas mismas pegatinas, este mismo sistema, quizás con unas feromonas distintas para atraer a otras plagas, o esto es exclusivamente para los tomates? Esto es exclusivamente, digamos, para la tuta. Y la tuta es para el tomate, el cherry es lo que más ataca. Para los otros frutos, sinceramente no te puedo decir. Esto ahora mismo es especial para la tuta. ¿Qué es lo que más? Digamos, la tuta es lo que más ataca al tomate. Ahora mismo, yo esta es la primera vez que lo he puesto. Me la han dicho los peritos que lo prueben, que han salido, que está dando muy buen resultado. Para los demás frutos, pues no lo he... No te puedo decir, porque a lo mejor sirve para la mosca del gusano, en los otros frutos, sinceramente no te puedo decir. El perito es el que me lo aconsejó, que ha salido nuevo, que va muy bien, y sinceramente va muy bien, a mí dentro de lo que cabe me va muy bien. Han sacado también unas barritas, que se dice, una barra de, digamos como esto, de un atrayente que se pone en el hilo y se va poniendo cada 3 o 4 hilos una aquí, una barrita pillada al hilo. Y también dicen que la tuta no entra, la repele. De hecho, mi hermano parece que lo está poniendo en los tomates suyos. Pero claro, mi hermano lo tiene los tomates más pequeños, no te puedo decir. De hecho, me parece que la iba a poner mañana. No te puedo decir cierto si está dando resultado. ¿Y de precio qué tal, David? ¿Merece la pena o no merece la pena? Sí, merece la pena. Es un pelín... no es que sea cara, pero es que te voy a comprar productos ecológicos, de residuo cero, para tratamiento de la tuta, y haces comparación y te sale más económico. Bajo mi punto de vista sale más económico. Este otoño disfruta de mis berenjenas, fritas, en tempura, con verduras variadas. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Os contamos más cosas en este sector primario. Recuperamos esa entrevista que le realizamos hace tan solo unas semanas a Ana Hurtado. Ella es una promotora inmobiliaria de toda la vida que hace tan solo unos meses decidió dedicarse a la agricultura. Os contamos cómo ha sido hasta la fecha su experiencia. Yo antes de la pandemia tenía mi inmobiliaria, mi pareja tiene un invernadero. Yo nunca me he metido en el tema de los invernaderos. Cada uno teníamos nuestro negocio y trabajábamos súper bien. A raíz de la pandemia nos golpeó bastante fuerte. Yo me dedico principalmente a vender y alquilar segunda residencia, trabajo mucho con extranjeros y nos encerraron en marzo y hasta mayo, junio no pude ejercer mi actividad. Como no sabemos lo que iba a pasar, hoy ya por hoy ya ha pasado un año y algo, ya somos un poquito más listos, pero en ese momento pues me entró la desesperación. Yo tengo una edad, tenemos que replantearnos nuestro futuro y reducir gastos en la familia, más que todo, porque el fruto lleva ya unos años que no traía rendimiento como debería, a raíz de la pandemia más todavía, porque la hostelería cerró, hoteles, todo eso influye mucho en la compra-venta de frutos. Y me decidí por ahorrar gastos a meterme en el invernadero con mi pareja y por lo menos ahorrarle ese hornar que yo podía echar. Pero yo no tenía
ni idea, vamos, que él empezó a decirme, tú empieza a liar el tallo, yo le tuve que decir, enséñame lo que es un tallo, no sabía ni lo que era. En su momento teníamos pepino andaluz, y a lo largo del tiempo la verdad es que empezó a gustarme. Los primeros días yo decía, madre del Señor, mi cuerpo me duele, no puedo con mi alma, pero me compensaba porque me gustaba, me empezó a gustar el trabajo. La planta es un ser vivo, cada movimiento que yo le hacía tenía consecuencias, lo hiciera bien o lo hiciera mal, porque yo he cometido al principio muchos errores, pero empezó a gustarme mucho y luego ver el fruto, la satisfacción del producto tan bonito que estás criando tú con tus manos. Lo que ocurre es que luego te viene el sablazo cuando empiezas a venderlo, que ahí es cuando ya me metí más. Yo al fin y al cabo siempre he sido comercial, comercio de inmuebles, pero soy comercial. Y cuando me di cuenta de la problemática real que está sufriendo el agricultor, ya empecé también a entender un poco más a mi marido. El agricultor es de los muy, muy poquitos seres en este mundo que vende un producto sin saber a qué precio. Yo llevaba unos pepinos que parecían de libro, de bonitos que eran, y cuando preguntaba cuánto me vaya a dar por ellos, en las corridas me decían, ah, eso dentro de dos semanas lo sabrá, o dentro de una. Yo decía, pero bueno, ¿y si no me interesa el precio y no quiero vendértelo a lo que me das? Lo que pasa es que en la cooperativa donde llevábamos nosotros el fruto, lo llevamos, las cosas son así. Yo tuve que aprender mucho, ahí hace muchos años se firmó un contrato con unas condiciones que hay que ir aceptando. Yo creo que por costumbre muchos agricultores ya están acostumbrados a ese sistema, pero yo como novata, pues me pillábamos en grande, a mí ese sistema no me gustaba. Ya hicimos más hincapié en la agricultura, sigo teniendo la inmobiliaria, pero lo compagino. Yo por las mañanas cuando estoy en el invernadero voy con mi pinganillo, mi teléfono en la riñonera, atiendo a los clientes telefónicamente e intento poner todas las citas posibles por las tardes. Entonces soy por la mañana agricultora a tiempo parcial, como a mí me gusta mucho decirlo, y por la tarde profesional con una agencia inmobiliaria. Ana, me interesa mucho tu visión, lo que estaba hablando precisamente. Una persona, a ver, que tiene su pareja, que se dedica a la agricultura, pero que, bueno, como tú has comentado antes, cada uno está a lo suyo y, vale, sí, tú sabes que a lo mejor vosotros habéis gastado entre planta, mantenimiento y tal, por poner un ejemplo, 10.000 euros y luego sabes que le habéis sacado al fruto 11.000 o 9.000 o 5.000, ¿no? Es decir, quiero decirte, a eso sí eras consciente, pero claro, no sabías cómo funcionaba todo el proceso. Una persona que viene de fuera y que incluso, no lo sé, pero a lo mejor antes de tener a tu marido o tu pareja, no habías tenido ninguna vinculación con el mundo de la agricultura. Una persona que viene de fuera, ¿cómo ve esa situación que tú has contado? Es decir, que el agricultor, que se mate a trabajar todos los días, que luego no le paguen el producto, que muchas veces no puedan ni cubrir siquiera los gastos de producción. No estamos hablando de tener un beneficio, sino ni siquiera cubrir los gastos de producción. Y sobre todo lo que tú has dicho, ¿cómo se vive? ¿Cómo ve alguien que viene de fuera que el agricultor sea, tú has dicho, prácticamente el único, pero yo creo que es el único empresario que vende su producto sin saber a cómo se lo van a pagar? Es decir, correcto, sin poder fijar el precio, que para eso es su producto, es su bien y para eso lo ha criado, ¿no? Exacto, a mí eso me chocaba muchísimo. Yo, mi marido venía por la noche a casa, estaba siempre muy quemado. Yo, pues sí, yo entiendo que está cansado, pero no entendía esa quemadura porque no entendía de precio, no sabía el gasto que tiene una planta, hasta que ya me metí y me senté con él una noche y decirme, tú explícame bien, porque si yo me meto en este tema, yo quiero entender. Y él me explicó, pues la planta vale 2.000 euros, el semillero vale otros 2.000, en sulfato me gasto tanto. Y él siempre decía, es que yo llevo sin cobrar ni un duro desde hace 2 años del campo, porque todo lo que entra me lo estoy gastando en hornales. Tenemos que decir que él también, porque el campo siempre ha sido plan B, se dedica a reforma, a la construcción un poquito, y eso es lo que nos da para poder mantenernos. El fruto no lo vamos, o no lo quería dejar nunca, porque siempre ha sido plan B, que en diferentes situaciones de estos últimos 2 años, pues sí, es verdad que hemos necesitado echar mano a él, la crisis de la construcción, la crisis después del boom inmobiliario, pero yo no era consciente que no estaba costando el dinero. Sí, es verdad que yo en esas cuentas del campo no suelo mirar. Yo llevo los papeles al gestor y me dice, pues mira qué bien te ha ido, 8.000 euros de beneficio este último año. Y digo, ¿qué son 8.000 euros? Divídelo por 12, si es que estoy por debajo del salario mínimo interprofesional. Y ahí es cuando digo, no, las cosas hay que hacerlas, pero bien.
me empecé a informar, empecé a leer mucho, a hablar con otra gente que se dedica. Me topé con la agricultora, las mujeres del llano, y vi que se estaba luchando por ese tema, justo por ese tema. Además, muchas que han entrado no se dedican al campo toda la vida, sino son algunas como yo, pues que se han casado con un agricultor y se encuentran con esa situación. Yo siempre digo, yo no quiero ayuda, yo no quiero ninguna ayuda del gobierno, sea el gobierno que sea, yo quiero poder vivir de mi trabajo. Y esto es un trabajo que tiene mucho esfuerzo físico. Es un trabajo que a mí me gusta, habrá gente que no le guste nada, a mí me está gustando mucho, entonces el esfuerzo no me preocupa, lo puedo hacer, pero luego tengo que poder vivir de él. Yo no me esfuerzo, yo si voy a un gimnasio, voy al gimnasio pues para estar cachas, musculita aprieta, pero yo no voy al gimnasio a machacarme para no tener resultados. Y es un poquito lo que pasa en el campo, de que me machaco, me caliento la cabeza, ahora me entra una plaga de pulgón, de algún bicho que tengo que mirar a ver cómo lo puedo eliminar, y siempre rezando de que a la hora de vender mi fruto pueda venderlo, sí, venderlo vendo siempre, pero la última campaña de pepino vendí no sé cuántos, 30.000 kilos me parece, a 20 céntimos, que eso no me da para cubrir gastos, que le estoy dando de comer al mundo, por decirlo, porque exportamos a toda Europa, y lo estoy pagando yo. No solo con mi esfuerzo físico, sino con mi dinero. Al hilo de esto que estás comentando, simplemente para que la gente lo sepa, estás diciendo que te pagaron de media los pepinos a unos 20 céntimos, cuando el coste de producción de un pepino está situado en torno a los 40. 40, 45, pero eso para cubrir gastos. Ahí todavía no hemos sacado beneficios. Y el agricultor tiene que comer, tiene que vestir, tiene que vivir, paga facturas. Así que es complicado, es muy complicado. Bueno, y otra cosa que me interesa, dice, me topo con las agricultoras del llano, las agricultoras del llano, que vale, que hay algunas que, como tú has dicho, pues son mujeres de ellas, a lo mejor ayudan un poco a su marido y tal, pero hay muchas también que son agricultoras. ¿Cómo ven ellas cuando tú llegas y ves esa injusticia? Porque es verdad que bueno, que los agricultores siempre nos hablan de precios justos, de controlar más las importaciones masivas, pero ¿cómo ves tú, por ejemplo, cuando tú empiezas a decirle a ella, habría que hacer algo también para intentar cambiar el sistema de comercialización? Porque no, sí, puede ser que nos paguen lo que les dé la gana, ¿no? Sí. ¿Cómo se lo plantean a ella? Ella lleva mucho tiempo intentando luchar. Lo que pasa, el campo siempre ha estado más en manos de un hombre. Yo creo que el agricultor está tan cansado después de su jornada laboral que le da tiempo para llorar y decir qué mal va todo, pero no le da tiempo ni fuerza para poder luchar. Muchas mujeres se han metido pues, con los maridos, como hemos dicho. No sé de dónde sacamos las fuerzas, pero además de ser madre, ama de casa, esposa, sacamos la fuerza de como sea. Hemos enfocado la lucha un poquito a otro nivel. No se trata nada más que de hacer ruido, cortar carreteras, no queremos hacerle daño a nadie. Entonces estamos intentando ahora mismo de que se nos escuche. En principio que se nos escuche, porque nos hemos dado cuenta que muchas gente, la población, no sabe que a mí me están robando, pagándome por debajo de coste, pero es que al consumidor, yo creo que lo estafan, porque la tienda del kilo de pepino está al mismo precio, me están pagando a mí a 20 céntimos o me lo estén pagando a euro. En la última campaña lo he estado vigilando, he hecho fotos a los precios en los supermercados. Si está el kilo de pepino a 1,89 en el súper y a mí me estaban pagando 20 céntimos, luego hubo unas semanas que subió el precio bastante. Menos más porque así pude recuperar un poquito del daño que me hicieron, pero en el súper seguía el precio el mismo, y eso para mí es una estafa al consumidor. Entonces queremos informar, queremos hacer ver el problema que sufre, por qué se quejan tanto los agricultores, no por el trabajo físico, no por el esfuerzo que están realizando, sino porque no se le valora. A la hora de desinfectar las calles en plena pandemia eran los primeros, eso ya se le ha olvidado a mucha gente, de que el agricultor es muy trabajador, muy buena persona, solidario, y quiero poder vivir de su trabajo. Estamos intentando que se nos escuche, estamos hablando con todos los partidos políticos que nos invitan, sea del PP, sea Vox, sea PSOE, sea Podemos, todos prometen, todos están llevando a pleno nuestra problemática, y nosotros seguimos en permanente contacto con ellos porque eso no nos vale, no nos vale que nos escuchen, queremos que se trabaje. Además los confrontamos con que vale, tú quieres escucharme, pero ¿para qué te cuento mi historia? ¿Vas a trabajarla? ¿Vas a hacer algo con ella?
Esto es un problema que no viene del actual gobierno, esto viene de hace años ya, así que no se trata de juzgar o señalar con el dedo a un partido político en concreto. Esto viene a tiempo y entre todos la Unión Europea tiene que ayudar al agricultor, porque es un medio de vida, más aquí en Andalucía, muy importante. Bueno, ya no solo en Andalucía, en toda España, en verdad. Estamos hablando que hay cosas que hay que cambiar, que no dependen de vosotros, pero me gustaría hacer también contigo, que vienes de fuera, de un sector de totalmente de fuera, me gustaría hacer un poco de autocrítica. ¿Qué es lo que tienen que cambiar los agricultores? Y cuando hablo de los agricultores no hablo de los agricultores a nivel individual, sino hablo de los agricultores como colectivo, como sector productivo. Sí, suena muy mal y es una palabra que se habla mucho pero no se practica en la Unión. Yo como ejemplo me gusta poner Francia. Si todos los agricultores, los extremeños, los valencianos, los andaluces, los ganaderos, los pescadores, todo el sector primario se uniera de verdad, hiciera un parón de decir no vendemos frutos, no llevamos la leche, no cogemos pescado, entonces sí se notaría nuestra problemática a nivel europeo. Primero a nivel nacional, pero luego a nivel europeo, y yo creo que entonces sí cambiarían las cosas. Yo lo que pido es que, igual que se hizo en su momento las mascarillas, que el gobierno exija y ponga la ley de decir que no se pueda comprar un kilo de pimiento, de pepino, de tomate por menos de tanto, y fije unos precios mínimos. Yo con eso ya me conformaría, aparte de la importación de terceros países, ya hay mucha problemática. Pero la única manera de que se nos escuchara de verdad sería un parón a nivel nacional de todo el sector primario. Pero esa unión tal cual es difícil de conseguir, porque si uno para, el otro a lo mejor en ese momento está bien. Hay frutos, porque yo el año pasado, a la hora de tirar pepinos, yo decía, yo sí tiro pepinos, pero ¿qué sirve que los tire yo y los 20 que hago al lado mío no lo hacen? No me sirve. Entonces prefiero coger muchos kilos, aunque los venda por debajo de precio de coste, pero así la ruina que me viene encima no es tan grande, es la mitad de ruina. ¿Por qué el agricultor muchas veces no entiende que precisamente el no sumarse a esas movilizaciones es pan para hoy y hambre para mañana? Por ejemplo, esta campaña ha estado muy mal, el pepino, tú no lo has comentado, es decir, los agricultores que tenéis pepino habéis abanderado una serie de movilizaciones que en muchas ocasiones no han sido secundadas, no han sido apoyadas por compañeros que tenían otros frutos como el tomate. Por ejemplo, esos agricultores no entienden que este año está mal el pepino, pero que el año que viene puede que les toquen a ellos y sí que necesiten el apoyo de sus compañeros que tengan pepino, aunque tengan buenos precios. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, porque ha habido situaciones extremas donde los agricultores han demostrado que están unidos, ayudándole a otros agricultores. Un ejemplo, hace poco una persona de Motril que tenía un pedazo con papa. Lo engañaron un poquito prometiéndole un precio de compra que luego no iban a cumplir, y entre todos los agricultores del llano se unieron y le compraron en cuestión de 24 horas todas las patatas. Entonces el compañerismo en ese momento sí existe, pero luego me da la impresión de que cada uno mira más su bolsillo. Es lo que tú has dicho, que sí, que al pepinero le va ahora mismo mal, pero yo tengo pimiento y lo estoy vendiendo a 2 euros, entonces yo qué voy a manifestarme ahora. Lo que pasa es que tú, en la próxima campaña, que quites los pimientos y pongas pepinos, te va a ir mal también. Y eso no sé por qué no funciona. Para terminar, vamos a hablar de un tema más amable y más agradable. Nos has comentado antes, al principio de la entrevista, que te está gustando muchísimo tu faceta de agricultora. ¿Por qué? Oh, pues por eso mismo. Lo primero, que llego a mi casa y estoy cansada. La sensación de decir, he trabajado, he producido, he sido útil, un poquito para mí misma, porque sí es verdad que ahora mismo a la oficina mía estoy yendo poco, solo con las citas previas. Entonces tengo en mi casa un poquito, me he montado una pequeña oficina, el home office, pero trabajar desde casa no me satisface, no me cansa, no llego a la casa como mi pareja a decir, estoy hecha polvo, y eso un poco se necesita a nivel personal. El fruto en sí, yo he descubierto que las plantas son seres vivos. Al principio, al liar los pepinos, por ejemplo, yo cometí muchos errores, los liaba al revés, y es verdad que una mano de obra que yo hoy ejecuta, mañana ya le veo la consecuencia a la planta, para bien o para mal,
Y eso me gusta ver crecer, de decir, este fruto lo he criado yo, se lo va a comer una persona y va a decir qué rico que está, y ha sido mi esfuerzo el que ha producido eso. Ajá. Y encima tiene gimnasio gratis, ¿no? Encima gimnasio gratis, sí. Bueno, y sauna ahora en verano. Como ha quedado reflejado a lo largo de la entrevista, tú vienes de fuera y bueno, te has visto un poco obligada por tu necesidad personal de introducirte en el mundo de la agricultura. Tú, a alguien que pertenezca a otro sector o a alguien que, por ejemplo, esté estudiando, esté terminando de estudiar, ¿tú le recomendarías hoy en día que se dedicara a la agricultura? No, no. Yo tengo la esperanza de que esto se arregla, estoy convencida de que esto es una problemática que estamos sufriendo, que se va a arreglar, pero mientras que no esté arreglado, como no tenga un colchón económico detrás tuya que te pueda avalar un poquito, no se lo recomiendo a nadie, porque una persona joven que no haya trabajado en la agricultura, que necesite, como tú has dicho, 10.000 euros para poder plantar y criar hasta el momento que llegue a recoger el primer fruto, eso hay que tenerlo. Y sí, hay muchas facilidades de préstamos agrarios y todo, pero entramparse sin saber si le va a sacar beneficio, no se lo recomiendo a nadie. No hasta que arreglemos la situación. Una vez que esté todo arreglado, por supuesto, es un trabajo muy bonito. En cualquier época del año, disfruta de mi aguacate. En ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Hablamos durante los próximos minutos del sector primario de la importancia de un fruto seco en particular. Si tenemos que hacer un podio con los frutos secos, en primer lugar estarían las almendras, en segundo las nueces y en tercero las avellanas. Pues hoy os vamos a contar todas las ventajas nutricionales que nos aporta el consumo de las campeonas, de las almendras. Hoy vamos a hablar de las almendras. Ya hemos estado hablando de varios frutos secos y vamos a hablar de un alimento pues que realmente no somos conscientes si es un superalimento, ¿no? Que tenemos en nuestro entorno, es de toda la vida, y igual por eso lo tenemos un poco menospreciado, no le prestamos la atención que merece la pena. Es un alimento que se sabe, que se tenga constancia en la historia. Hay un cultivo de almendras dulces desde hace 5.000 años en la zona de Persia y de Mesopotamia. Hay vestigios arqueológicos que así lo acreditan, y en España se estima que los fenicios hace 2.000 años fue el primer pueblo que trajo la almendra para cultivar y para el consumo, ¿no? De todos es sabido, como el recetario en la época musulmana, el recetario de los dulces, pues estaba dulces y no dulces, ¿no? Se utilizaba mucho la almendra, que luego cayó ese consumo en la Edad Media, por el oscurantismo de la Edad Media, y se llegó a convertir en un artículo de lujo en las mesas de la realeza, sobre todo, ¿no? Hasta que poco a poco, y a llegar al cumen del siglo XIX, se popularizó y estamos como estamos actualmente con la almendra, ¿no? Que somos un país, que somos punteros en la producción. Desde luego, el país de mayor producción de almendra en el mundo es Estados Unidos, con 2 millones de toneladas al año, pero luego seguimos de cerca tanto España como Australia, con 200.000 toneladas al año, que no es baladí, que no es poco, ¿no? Está extendida prácticamente por todo el Estado español la almendra, y vamos a hablar un poquito de por qué insisto un poco en qué es un superalimento, ¿no? Quizás estamos dando demasiada importancia a la clorela, a la espirulina, a la quinoa, productos que nos vienen de fuera, cuando aquí tenemos unos productos. Cuando hablamos de las legumbres, ya lo estuvimos también insistiendo en este sentido, y hoy vamos a insistir de que es un superalimento, ¿no? En primer lugar, por la composición, ¿no? Las características que le da la almendra, su composición nutricional, ¿no? Tiene proteína, pero es una proteína de muy buena calidad, es una muy buena fuente de aporte de aminoácidos, sobre todo aminoácidos esenciales que son necesarios para la estructura y para el desarrollo. El 20% de la almendra son proteínas. También tiene hidratos de carbono, no tiene tanta cantidad, tiene un 9,3% aproximadamente de hidratos de carbono, pero son de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque son de bajo índice glucídico. ¿Qué significa esto? Que como van con mucha fibra, estos hidratos de carbono se absorben de una forma paulatina, de una forma lenta, y nos aporta pues esa carga energética de una forma pausada, ¿no?
con lo cual nos permite que este producto sea muy bien tolerado para las personas diabéticas que puedan sacar provecho de todos los beneficios nutricionales. Las grasas saturadas es otro de los grandes elementos que tiene en su composición. Pues prácticamente en la mitad, aproximadamente el 50-54% de la almendra es grasa saludable, grasa rica. Y de hecho tiene un perfil muy similar al aceite de oliva. ¿Por qué? Porque de ese 54% de grasa que tiene la almendra, un 65% son monoinsaturadas, que son grasas similares, insisto, a la que nos aporta la oliva y el aceite de oliva, ¿no? Un 26% son grasas poliinsaturadas, tipo omega, y ya un 10% de grasa saturada, colesterol, que también es necesario para la salud, siempre y cuando no sea en demasía, ¿no? Que nos pueda obturar las arterias. Otro elemento importante que le da esas características nutricionales es el aporte de minerales, ¿no? Y dentro de los minerales, el calcio. El calcio, para que tengáis la referencia, siempre se nos ha dicho que la leche nos aporta, es una buena fuente de aporte de calcio nutricional, pues la almendra nos aporta el doble, nada más ni nada menos que el doble. Si la leche nos aporta 120 miligramos de calcio por cada 100 mililitros de leche, la almendra nos puede aportar 220, 260, depende qué tipo de almendra, de calcio por cada 100 gramos de consumo. La recomendación de consumo de almendras, si son 28 o 30 gramos, pues ya solo con esto estamos aportando un 9% de la necesidad de calcio que requiere nuestro organismo, pues para todas las funciones que tiene el calcio en nuestro cuerpo, ¿no? Pero claro, ya no solo de calcio, sino con ese consumo mínimo recomendado de 30 gramos de almendras al día, estamos aportando un 15% del magnesio que necesita nuestro cuerpo diariamente, un 17% del fósforo, un 11% del manganeso, un 4% del zinc y, ojo, un 10% del hierro que necesita nuestro cuerpo diariamente. Simplemente con 30 gramos de almendras, creo que cabe en un puño de la mano, y que muchas veces no llegamos ni a eso en el consumo de frutos secos y de almendras, ¿no? En quinto lugar, destacar la gran composición en antioxidantes y, dentro de los antioxidantes, en vitamina E. Vuelvo a la recomendación, 30 gramos nos aporta un 63% de las necesidades diarias de vitamina E, con todo el potencial antioxidante y preventivo que tiene en nuestro cuerpo. Hemos comentado más de una vez que la mayor parte de las patologías vienen por exceso de radicales libres y por una oxidación producida por nuestro metabolismo, ¿no? Pues aquí tenemos una opción para ir neutralizando y contrarrestando este proceso de envejecimiento. Y para ello, pues con otros antioxidantes como la quercetina, que hemos hablado en más de una ocasión, con un potencial antioxidante, antialérgico, antiinflamatorio de primer orden, ahora que llega la primavera y que tenemos el tema de la rinitis y las conjuntivitis alérgicas. Y por último, hay que destacar la composición de vitamina B, ¿no? El grupo en conjunto, ¿no? El equilibrio de complejo de vitamina B, destacando la vitamina B2, la que se llama técnicamente riboflavina, que es fundamental para la integridad de la piel, para la integridad de la mucosa y, ojo al dato, para la integridad de la córnea, que es una muy buena vitamina para tener agudeza y mantener la calidad visual de una persona. Insisto, la ración que se aconseja por la Organización Mundial de la Salud son 30 gramos al día, de 28 a 30 gramos al día, y no aporta una gran cantidad calórica. Esa cantidad nos aporta 164 kilocalorías, que eso realmente es un poquito más de lo que nos aporta un yogur normal, ¿no? En cambio, los beneficios, teniendo este pequeño aporte calórico, que realmente es pequeño, tenemos muchísimos beneficios, pues por lo que estamos comentando, ¿no? Por la gran riqueza proteica, la gran riqueza de grasas saludables y que es una valiosa fuente de nutrientes que son indispensables para la función de todo nuestro organismo. Entonces, esto la hace prioritaria a la hora de consumir, ¿quién? Por ejemplo, las embarazadas.
las embarazadas es fundamental que consuman su ración diaria de almendras por el aporte de calcio, el aporte de magnesio, el aporte de proteínas, que es muy necesario para el desarrollo del esqueleto de la cría o del crío que llevan dentro de las embarazadas y el crecimiento estructural a base de proteínas para los órganos y la estructura básica del cuerpo del feto o del feto que llevan las mamás dentro. Y por cierto, una característica que no está contrastada por estudios científicos, no se han hecho al respecto, al menos yo no he encontrado, tiene un efecto en galactógeno. ¿Qué significa? Que la tradición popular nos habla de que el consumo de almendras aumenta la producción de la leche en las mamás lactantes, las mamás que dan lactancia a los niños o a las niñas que han dado a luz, ¿no? Entonces, normalmente, hombre, no hay estudios en esta línea, pero muchas veces esta tradición popular al final acaba siendo avalada por estudios que se hacen en profundidad y que corroboran, ¿no?, esas tradiciones populares que no se sabe del tiempo que nos vienen heredando en la tradición oral en las familias, ¿no? En segundo lugar, tener en cuenta que es una muy buena alternativa a los lácteos, por lo que os he comentado. Cada vez hay más personas que son intolerantes a la lactosa, que tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca. Oye, ¿y la leche por qué se consume? Entre otras cosas, aparte del aporte de fósforo, por el aporte de calcio. Y la almendra nos aporta el doble, insisto, de calcio, además de que es una buena fuente de magnesio, que es una fuente de fósforo, para el cuidado de nuestros huesos, para evitar osteoporosis, para evitar descalcificaciones, para luchar contra el tema de las artrosis. Siempre que vas al traumatólogo, que tienes un comienzo de descalcificación o tienes un comienzo de artrosis, te dice, toma leche. Oye, pues si no la puedes tomar, aquí tienes la alternativa, ¿no? El aporte de almendras, mínimo los 28 o 30 gramos recomendados diariamente. En estos beneficios también, aparte de las mamás embarazadas, se pueden beneficiar pues los jóvenes y los deportistas, porque las almendras, como superalimento que yo os comento que es muy vigorizante, es reconstituyente, es tonificante, actúa con los adolescentes y los jóvenes en el rendimiento intelectual, en las personas mayores, pues por el aporte nutricional que tiene, evita la pérdida de memoria y una cosa muy importante, actúa sobre los cambios de humor, por el omega 3 que nos aporta, por el complejo de vitamina B, o sea, son elementos muy importantes a tener en cuenta. Y por no decir, ya que he dicho el aporte de omega 3, el gran beneficio cardiosaludable, ¿no?, para la patología que de primer orden que está creciendo de forma descomunal en nuestra sociedad, los problemas cardiocirculatorios, ¿no?, los problemas sobre el corazón, de infarto, de anginas, los derrames de los ACV, los ictus, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos comentado que nos aporta una grasa muy semejante al aceite de oliva, con todos sus grandes beneficios en cuanto que disminuyen el colesterol malo, aumentan el HDL o el colesterol bueno, con lo cual actúa previniendo pues desde ictus a problemas de infartos y anginas de pecho, ¿no? De hecho, los estudios, cuando hay un consumo de almendras, se puede valorar en estudios que disminuye la PCR, que no es la PCR del coronavirus, sino que es una proteína inflamatoria que cuando está alta en nuestro cuerpo nos indica que hay una inflamación en el tejido del corazón, ¿no?, que es un riesgo de problemas de corazón. Claro, y no solo esto es por el perfil lipídico que tiene la almendra, sino porque también nos aporta, como hemos comentado antes, quercetina, esrutóxidos, catequinas, que actúan todos en esa línea de cardioprotección, ¿no? Refuerza el sistema inmunitario, que hoy en día tanto necesitamos tenerlo en punta de ola por el tema de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Por el aporte de vitamina E, el aporte de la quercetina, y lo digo por tercera vez, porque con respecto al sistema inmunitario ha salido un estudio, uno de los pocos estudios que han salido con complementos nutricionales que efectivamente estimulan el sistema inmunitario e incluso ayudan a luchar contra el coronavirus, la quercetina. Claro, evidentemente en concentraciones altas, pero bueno, aquí tenemos un aporte diario de quercetina con nuestra ración diaria, que además nos aporta manganeso, nos aporta zinc, que son fundamentales para el sistema inmunitario. ¿Y cómo tomarla? Hombre, pues la podemos tomar en nuestro puñadito todos los días, a media mañana, a media tarde, por la mañana al desayuno, con la comida. De hecho, en la cocina da mucho juego la almendra, porque tiene un sabor muy delicado cuando se cocina, tiene una muy buena textura, entonces esto le da una gran versatilidad culinaria. De hecho, pues bueno, ahí tenemos los turrones de la Navidad, que son pura almendra, va muy bien en los aderezos de los platos de verdura, cuando hablamos de la salsa romesco, cuya base es la,
cuya base es la almendra, los aperitivos, está a la orden del día un puñadito de almendras, ¿no? Pero sobre todo lo que destaca de las almendras son las recetas de los dulces, que van desde la tarta de Santiago a los dulces marroquíes que son tan nuestros como los marroquíes, porque esa tradición la hemos nosotros estado llevando desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y ha quedado aquí, en la, sobre todo en nuestra tierra, en nuestro entorno, en la sierra alpujarreña, en Alpujarra, pues queda esa tradición que se utiliza la almendra como para hacer dulces, por ejemplo, el pan de higo. El pan de higo es una combinación excelente y nos aporta muy buenos nutrientes, ya no solo por el higo, sino también por la almendra, ¿no? Pero en definitiva, lo que os quería comentar con la cocina, que combina muy bien con las hojas verdes, con los berros, con los canónigos, con la rúcula, que esto le da mucho juego para utilizarse en ensaladas. También marida muy bien con las aceitunas verdes, por eso los aperitivos se pone con mucha frecuencia. Recordar el ajo blanco también, que cuya base en parte es almendra. Y por último, hacer una mención a lo que es la leche de almendras, que la leche de almendras la podéis hacer todos en casa y es tan sencillo como tener 200 gramos de almendras y 750 mililitros de agua. Simplemente dejar macerar toda la noche las almendras en agua, tirar ese agua, la licuamos bien esa almendra resultante de esa maceración, bien licuada durante 10 minutos si tenemos que licuar con una licuadora, y luego ese resultado que de la licuefacción que hemos sacado de la almendra la tamizamos por un tamiz, la pasamos varias veces, que vaya pasando a una jarra, a un bol, la almendra cuando ya la hemos mezclado con el agua al meterla en la licuadora, y ahí tenemos una leche de almendras que la podemos estar haciendo, dura unas 24-48 horas para poder tomar, fresquita, entra divina. Y es la leche de almendras de toda la vida, que se ha tomado pues cuando no había posibilidad de tomar leche de vaca, según la tradición popular nuestra. Mira, quería hacer una pequeña puntualización con respecto a tomar la almendra como aperitivo. Yo cuando hablo de la almendra como aperitivo no me refiero a las almendras tostadas y saladas, ¿no? Porque en cuanto al hecho de tostar la almendra, el calor puede desnaturalizar un poquito principios activos que son termodébiles, ¿no? Que no aguantan el calor. Y por otra parte, cuando la estás salando, pues estás haciendo un producto muy bueno, porque la base es la almendra, pero muy rico en sal, con todo lo que conlleva de problema de retención de líquido y problemas para personas con hipertensión, ¿no? Lo ideal es la almendra cogida del árbol, si puede ser, o en crudo, la almendra en crudo. Y es más, os diré, si la dejáis remojar 2 o 3 horas antes de su consumo, la gran carga enzimática que tiene la almendra se activa, con lo cual vamos a tener más beneficios nutricionales y terapéuticos para nuestro organismo. Y desde luego nombrar que ahora está utilizando la harina de almendra como sustituto para problemas las personas celíacas, que ahí sí que vamos a utilizar una gran cantidad de harina de almendras, y esos 164 kilocalorías que nos aporta cada 100 gramos, pues igual si no somos moderados en su consumo, se puede convertir en un aporte rico de calorías, ¿no? Esas dos puntualizaciones me parecen muy importantes hacerlas antes de despedirnos. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume producto de cercanía. Es todo por este sector primario. La semana que viene, por cierto, volveremos con nueva temporada y nuevos temas de nuestros agricultores. Ya sabéis, de la agricultura, de la ganadería y de la pesca. Podéis acceder, mientras tanto, a todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que os invito a que os suscribáis y que activéis la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos que subimos a diario. Y también os pido que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo, para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos a los que también podéis acceder de forma íntegra a través de nuestra página web www.telemotril.com. Más sector primario también en Facebook, sector primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada sobre agricultura, ganadería y pesca, además de temas muy interesantes. Lo único que me queda, como siempre os digo, es que seáis muy felices y sobre todo que sigáis sembrando mucho optimismo.